After Alex's conference, we're going to have Ivan Askew, that's going to be giving the last conference, and then we're going to have the Q&A panel. I remind you that the hashtag is AskTransmedia. For anybody who wants to ask questions, we're going to do it close, just from here, so we invite you to ask your questions using this hashtag. I remind you that Timo Valenzuela's conference was moved for Thursday, 10 a.m. at Centro Andino. Buenas tardes y para todos. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí hoy y de hablar acerca de distribución digital y de mercadeo, el trabajo que hacemos en Under the Milky Way. Esto es para darles un poco de contexto sobre lo que hemos visto hoy y dónde encajamos en toda esta historia. No sé de ustedes, pero pienso que las presentaciones anteriores fueron excelentes y todo lo que está sucediendo en términos de transmedia es muy impresionante. Todos los oradores que estuvieron aquí antes son muy talentosos como contadores de historias, algo que yo no soy, no es mi trabajo contar historias, así que sobra decir que esta presentación puede ser un poco aburrida, pero realmente tiene que ver es con una pieza muy pequeña de toda la ecuación. Y lo que hacemos en Under the Milky Way son películas que hemos visto en teatros, DVDs y demás. Y tomamos estas y vemos cómo el entorno digital cambió la manera como se distribuyen y se ven las películas por parte del público a nivel global. Entonces esto básicamente es la agenda de lo que voy a estar cubriendo hoy y lo que voy a estar cubriendo tan claramente como sea posible. Voy a empezar simplemente mirando la industria del cine y la distribución del cine hasta que apareció Internet y a tratar de comunicar cuáles han sido o transmitir cuáles han sido los cambios que Internet le trajo a esta industria. Cuando ustedes piensan en ello,
digamos, en comparación contra canales tradicionales de distribución como teatro, como canales teátricos o de DVD, la distribución en línea, lo que llamamos video por demanda, realmente tiene una cosa que los otros canales de distribución no tienen, y es espacio ilimitado en los escaparates y tiempo ilimitado. Y a lo que me refiero con esto es que una película a nivel teatral se tiene una ventana de oportunidad muy muy pequeña como distribuidor profesional para sacar su película y asegurarse de que haya tanta gente como sea posible que sepa acerca de su película en ese momento para que vayan a los cines para verla. Si se pierde esa ventana, la explotación de sus de, la explotación de su película se ve ya en riesgo, y es lo mismo en el mundo del DVD. Cuando ustedes llevan un DVD a las tiendas, pasa lo mismo, porque si los DVDs no se venden, entonces tienen lugares como Walmart y demás que les van a decir: no, ¿sabe qué? Sus DVDs no se están vendiendo, se los lleva por favor, y voy a poner Spider-Man 8 en lugar de el suyo, porque eso se va a vender mejor. Entonces, uno siempre está un poco estancado en esa posición donde el suministro, la oferta es limitada, hasta cierto punto ilimitada por el tiempo y el espacio. Y cuando miramos el video por demanda, las plataformas de video por demanda en línea, como iTunes, Google, Amazon y las plataformas de las que voy a estar hablando, una de las particularidades es exactamente el hecho de que todas las películas pueden estar disponibles en todo momento al mismo tiempo. Entonces, cuando distribuimos una nueva película en iTunes, no tenemos que sacar otra película de iTunes para abrirle campo a esa primera. Y eso es realmente algo que cambia totalmente el juego en cuanto a distribución de películas, porque eso hace que la distribución activa sea mucho más obtenible, asequible para los distribuidores de películas. Entonces, rápidamente hay ciertas cifras, y tomé un ejemplo de América Latina, puesto que estamos en Colombia. Para básicamente hablar de lo obvio, lo que estamos viendo es que la población global está pasando cada vez más tiempo en línea, mucha gente entra cada vez más a internet para poder tener acceso a entretenimiento y tener acceso a una cantidad de cosas. En el mercado de América Latina y en sí, hay cada vez más y más usuarios. Algunos de los países gastan mucho tiempo, algunas de las personas en esos países pasan mucho tiempo en internet, especialmente en redes sociales, más aún que viendo televisión tradicional. Tenemos compañías de entretenimiento que están entrando a América Latina, especialmente iTunes, Netflix, Vudu, que recientemente lanzó sus operaciones en México, a fin de distribuir películas y hacer películas y contenido, hacer que el contenido de televisión esté disponible por demanda y que puedan utilizar la televisión, la internet como canal de distribución. Obviamente tenemos un número creciente de teléfonos móviles, veo aquí muchas personas con tablets, Apple está haciendo un excelente trabajo al desplegar esos productos. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que el escenario está cambiando y lo digital está cambiando mucho las formas en las que la gente consume el entretenimiento, y esto, en conjunto con lo que dije antes, hace una receta perfecta para que la distribución de películas se vea adaptada y para que se mueva hacia adelante en este entorno, o progrese en este entorno. Básicamente, lo que quiero mostrarles acá es una imagen de la industria del cine y la forma como funciona y dónde encaja una pregunta como Under the Milky Way en toda esta ecuación. En la izquierda ustedes tienen los productores, al puro comienzo, que están produciendo las películas y por definición tienen todos los derechos de la película hasta que los liberan a fin de prefinanciar la producción, o incluso después de que la producción ha sido financiada, pues para poder sacar su película. Y en la medida en que se va avanzando a través de la cadena de valor de distribución, se pueden ver agentes de ventas nacionales e internacionales que luego venden los derechos de las películas en un territorio particular a un distribuidor local, quien luego distribuye la película de manera teatral en DVD y demás, y cuando se refiere a di distribución digital, ya sea lo hará directamente a una plataforma como iTunes o a un agregador como Under the Milky Way. Y luego, hablando de lo que decía sobre tiempo y espacio limitado, lo que necesitamos darnos cuenta es que si tomamos un ejemplo de la industria del cine en Europa, desde el punto de vista de producción, se tienen aproximadamente 1.200 películas que se producen cada año.
Y estos filmes no solamente se producen con buen valor de producción, pero con un presupuesto de 4 o 5 millones de euros. Pero de estas 1.200 películas que se producen, una pequeña fracción las toman los agentes de ventas y aún una menor porción, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los mercados líderes del mundo en términos de en consumo de entretenimiento, solamente 100 películas europeas van a llegar al mercado de Estados Unidos de formas tradicionales. Entonces, como pueden ver, el 90% de la producción europea, dos canales de distribución tradicionales que no están disponibles en Estados Unidos, es ahí donde la distribución digital empieza a tener sentido y por eso ven a nivel, a diferentes niveles que se puede tener una explotación directa, ya sea a través de un agregado o una plataforma para hacer que estas películas estén disponibles a nivel mundial. Entonces, básicamente en Under the Milky Way, la compañía con la que trabajo, ¿qué hacemos? Trabajamos con como agregados o agregadores globales. Básicamente queremos suministrar un servicio a quienes hacen películas, agentes de ventas, productores que quieren que sus películas estén disponibles en plataformas globales, ya sea en un país o en varios países. Y tratamos de hacerlo tan efectivamente como se pueda, dando un servicio tan transparentemente como se pueda, para poder que toda esta operación y toda esta distribución sea tan suave, tan transparente como sea posible para todos, incluidas las plataformas. Como ya mencioné, como compañía de servicio nosotros ofrecemos una interfase entre las plataformas y estas son las interfaces que hacemos. La primera es la jurídica. Entonces, nosotros tomamos ese mandato de distribución para las plataformas, para ofrecer toda la flexibilidad que sea posible y hacer que las filmes, las películas estén disponibles para todos. Técnicamente hablando, un agregador no hace la codificación y la transformación del material, de tomar un archivo o una cámara en HD y a codificar para las especificaciones de las plataformas. Solamente las plataformas incluyen, las casas de arreglos de estos incluyen ese servicio. Nosotros, para poder gestionar el proyecto y asegurar que todo salga bien, no nos dedicamos a eso. Para darles un ejemplo, cuando ustedes hacen una película, por ejemplo, y la envían a iTunes, es un proceso que puede tomar hasta 2 meses. Así que es muy largo y hay muchas revisiones de calidad. Si hay un error en el nombre de los actores, la metodología, etcétera, todo el proceso comienza de nuevo. Así que es consume mucho tiempo, muchos recursos y hay que tener una atención muy alta. Una vez la película está en las plataformas, trabajamos con los programadores de las plataformas para asegurar que la película caiga en la categoría correcta, que se promueva correctamente y hablamos del channel marketing. Además de eso, estamos buscando construir estrategias comerciales y de mercadeo para crear en todas las películas que distribuimos, pero esto es una experiencia muy naciente. Vamos a hablar un poco de eso después en la presentación, pero es algo que aún sigue siendo muy experimental. Y finalmente, la interfase financiera. Entonces, cuando alguien compra una película en iTunes, en Google, la plataforma nos va a dar el dinero y tomará un porcentaje que es cómo funciona nuestro modelo y se pagan derechos para soportarlo dependiendo del número de unidades que se han vendido en cada país. Entonces, para darles una idea, hemos sido un agregador preferido para iTunes desde 2011. Esto nos da una excelente relación con ellos y quiere decir que tenemos los recursos movilizados internamente para coincidir con esos requerimientos. Ahora tenemos más de 1.000 películas a nivel mundial y lo hacemos en más de 60 países. Tenemos negociaciones con más de 250 agencias, varias en Colombia, pero también en otros países. Y tenemos representación local en muchos países que ustedes ven acá. Y tenemos representación local. Entonces nosotros sentimos que es muy importante cuando
estamos lanzando una película, por ejemplo, en Australia, que alguien de Sydney que entienda el mercado pueda hablar directamente con los programadores y con las plataformas que están ahí y asegurar de que haya coherencia con lo que está sucediendo con ese país. Cuando hablamos de esto, eso lo hacemos con menos recursos, con menos gente de lo que era posible en el mundo del DVD. Cuando miramos este tipo de distribución con DVD, con Blu-ray, solamente en Estados Unidos se podía tener ese nivel de cubrimiento internacionalmente. Entonces, para hacerlo con nuestra fuerza de ventas, con 500, 600 personas, entonces ahora en digital las cosas son mucho más sencillas. Ya las operaciones están más centralizadas y podemos manejar esto con un equipo pequeño, 5, 6, 7 personas que pueden seguir todos los el trabajo que se puede hacer y tener una o dos personas como institución local para asegurar que la película se codifique en la mejor manera posible. Ahora, estas son las plataformas que vamos a trabajar y sobre todo los servicios más globales y cercanos. Y aquí hay muchos modelos que ofrecemos, como podemos ver en el primer ejemplo. Esto es lo que llamamos modelo de agregación local. Esta es una compañía brasilera que distribuye películas en Brasil, en otros países de Latinoamérica y a veces también para explotación en Latinoamérica. Así que lo que damos a ellos como servicio es esa interfase entre ellos y iTunes o alguna de las otras plataformas para que este perfil esté disponible localmente. El segundo ejemplo es lo que llamamos una local a global, una explotación local a global. Y básicamente, este es un ejemplo de una película basada en Buenos Aires, Argentina, que toma muchas películas latinas y hace ventas y trata de ubicarlas en tantas outlets de distribución como se pueda. Y con ellos pudimos lograr cubrir un número grande de territorios en algún momento, y al hacerlo, especialmente trabajando con plataformas como iTunes y Google, nosotros podemos llegar a economías de escala y asegurar que estén disponibles en 20, 30 países a la vez. Y esto nuevamente hace 2 años era muy difícil, por lo menos legalmente. Se podía encontrar películas de diferentes plataformas peer-to-peer, pero en términos jurídicos esta distribución global era algo nunca antes visto. Y ahora es algo que ha aumentado con los canales de distribución para quienes tienen los derechos. Un ejemplo de los reportes que estamos haciendo. Es bastante pequeño, no creo que ustedes lo puedan ver, pero lo que yo quiero demostrar con esta diapositiva es que el nivel de reporte que podemos hacer es muy detallado y se reduce a, en un país o en una plataforma, en modelo económico, ya sea venta electrónica o la renta, alquiler. Se ven cómo se descomponen los ingresos entre plataformas y cómo son los derechos. Esto también forma parte de nuestro servicio, asegurar que compartamos esta información para esa compañía de producción, para empezar a aprovechar la información y decir, bueno, yo vendí tantas unidades de esta película en 20 países y a partir de ahí, en la siguiente película, puedo poner esto en mi plan de financiamiento y cómo se distribuye y cómo voy a tener mi público y qué tipo de dinero puedo generar con esto. Regresando un poquito, esto tiene que ver con mercadeo. Lo bueno con la distribución digital y lo que les acabo de mostrar es que podemos tener acceso a la información, información clara y transparente, y podemos acceder a ella directamente, a diario. Puedo decirles básicamente cuántas unidades se vendieron ayer en Colombia, en Australia y en Japón. Entonces podemos recopilar esa información y en el siguiente paso se podrá
mirar las campañas de mercado, sobre todo en los medios sociales, y asegurar que enlacemos esto a la distribución activa y ojalá que dentro de los siguientes años podamos decir o hablar sobre cierto tipo de contenido con 10, 15 mil dólares en mercadeo para medios sociales. Esto es el ingreso adicional que se está obteniendo o que se espera de esta promoción. Entonces estamos experimentando muy cuidadosamente porque no queremos perder a todo el mundo. Entonces básicamente vamos paso a paso y recopilamos esta información, y lo que hacemos en términos de mercadeo es desarrollar una herramienta llamada Writeback. Está disponible en línea, es gratuita, de la página waveback.eu, y lo que hace Waveback es un distribuidor o un productor tiene la capacidad de manejar sus interacciones de medios sociales en un solo lugar. Con Waveback yo puedo actualizar mi tráiler, cargarlo sobre varias plataformas de medios sociales y luego reagregar comentarios, estadísticas e información de la explotación de ese contenido, y luego compararlo con previas películas que se haya tenido en Waveback. Entonces estamos buscando la forma de que si hay una correlación entre actividades y películas, o las actividades de los trailers y el material comercial en línea, con las actividades de que las películas estén disponibles comercialmente o en línea. Estos mundos están correlacionados y hoy día hay mucho enfoque experimental, pero ya existe y ya está disponible. Básicamente, estas son algunos pantallazos de lo que podemos ver en Latinoamérica con diferentes fuentes. Tenemos a Colombia, podemos ver una página como esta que muestra diferentes películas, y a veces vemos las producciones que hemos distribuido en Latinoamérica. Se llama Asia Extreme, que ha sido traída a nosotros por una compañía francesa que se especializa en las películas coreanas, japonesas y chinas, y las hace disponibles al mercado latino. Podemos empaquetar estas películas, trabajar con esa colección, y con iTunes y con otras plataformas. Parte de los socios o aliados de contenido que tenemos en la actualidad, compañías como Canana, Badías, iTunes y plataformas que ya están en operación en Latinoamérica. Entonces, en Trend Marketing que hemos estado hablando, poder hablar sobre estas películas y las plataformas para darles más visibilidad, la visibilidad que merecen. Aquí tenemos un excelente ejemplo. ¿Alguien ha visto esta película? Es colombiana. ¿Nadie la vio? Bueno, en iTunes Colombia la pueden bajar. La pueden comprar, de hecho, es más costosa, ganamos dinero. Bueno, ustedes saben. Entonces, Lecciones para un beso es una película colombiana. Lo interesante es que se produjo aquí, y cuando llegó a la producción internacional, entonces no era de buena calidad, no era una comedia romántica, pero estas películas tienen muchas dificultades para ser exportadas. Entonces, tuvimos la suerte de contactar al productor que confió en nuestros servicios y la hizo disponible en más países. Entonces, pudimos ya venderla en Estados Unidos, Canadá, el resto de Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, y fue un ejemplo concreto de tomar una película colombiana y que esté disponible para un público por fuera del país. Cuando hablamos de esto, con esta operación, esto se compara con las necesidades de distribución, y aquí esto fue un éxito, una ex operación muy exitosa. Nuevamente, entonces, hay mucho mercadeo que podemos traer encima de esto. Tratamos de coordinarlo con las plataformas y usar Facebook, Twitter,
Pinterest y todos los demás para asegurar que estas se difundan en cada una de estas plataformas. Y voy a volver un poquito de información. No quería venir y no mostrar esta información concreta sobre cómo se ve este mercado. Pero quiero que tengan mucho cuidado con estas cifras, porque obviamente estas representan solamente lo que se ha hecho hasta el momento en este mercado. Así que, como ejemplo, si la muestra es grande y es suficientemente buena para ser utilizada para todo el mercado, no sabemos. Pero por lo menos es información que tenemos y es lo que queremos compartir con ustedes. Cuando vemos las unidades que se venden por país, pueden ver que Brasil, México y Colombia es el tercer mercado más grande que se tiene en este momento, que sigue con la parte de ingresos por país. El ingreso en Brasil es un poco más grande y esto se puede generar más preguntas, y eso es lo que estamos viendo aquí. Hay dos modelos económicos en la plataforma. Está el modelo de alquiler, normalmente se paga $2 o $3 y se puede alquilar una película y en 24 horas va a desaparecer del computador, o se puede comprar la película, y a eso nos referimos como ESP, Electronic Sheltering, y el precio es más alrededor de 13, 15 hasta $20 para los nuevos lanzamientos. Y como pueden ver en la parte izquierda, hay un número de unidades vendidas según cada lugar, y este representa un porcentaje alto. Pues es una sorpresa muy buena, porque obviamente eso ofrece mayores márgenes para las partes correctas. De hecho, muchas personas quieren tener propiedad incluso en el mundo digital, cosa que para nosotros es una sorpresa. Pensábamos que si la película se encontraba, siempre se puede pagar y alquilarla, o entre ustedes y yo, cuando la gente está viendo una película, estamos viendo muchas cosas, excepto cuando vemos. Pero muchas personas quieren tener esta propiedad de la película y quieren o están dispuestos a pagar más dinero por comprarlas. Y como pueden ver, los ingresos en el otro diagrama, los ingresos son mucho más altos que los volúmenes, y eso se debe a esos márgenes que tenemos. Esto trae oportunidades para los dueños de los derechos, quienes se ven más impactados por estos cambios en la distribución, la industria de la distribución. Y el primero es tener acceso a una forma concreta de luchar contra la piratería, y también la caída del mercado de los videos. El DVD está luchando hace 15 años, pero está en decaída en este momento, y ya hay formas de compensar esto, pero viendo las cifras, los ingresos generados de digital no compensan totalmente la caída que estamos viendo en la industria del DVD. También hay una oportunidad para compartir los activos. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente, cuando tenemos estas películas para enviarla, hay que codificarla. Puede costar hasta $1,000, $1,500 por película la codificación, pero si cooperamos con las personas correctas en los países, usando los mismos activos o compartiendo activos, se puede compartir esto entre diferentes jugadores de la industria, y esta es una excelente oportunidad. Es de bajo riesgo, alto retorno, obviamente dependiendo del riesgo. Pero si el productor puede hacer una distribución en Estados Unidos a través de FC o Sony o alguna compañía como estas, obviamente se debe buscar y lograr que esto suceda. Pero si no es el caso, entonces nos volvemos a lo digital. Pero obviamente los ingresos no serán iguales, pero esa es la realidad. Y finalmente, el potencial para los lanzamientos en territorios no explotados. Es un hecho que las películas no viajan tan bien a veces gracias a la distribución digital, entonces pueden viajar mucho mejor. Desde el punto de vista del consumidor, también está lleno de oportunidades, y cuando estamos en grandes centros
New York, París, Londres, Bogotá, incluso pueden tener acceso a las películas y a través de DVDs y demás. Esto crea muchos volúmenes. No sé, de pronto haya ciudades más pequeñas, Medellín o Cartagena, pueden tener también esa interacción. Y si no se vive en estas ciudades, no quiere decir que no esté interesado. Hay que mirar a ver qué está sucediendo, pero entonces podemos tener acceso, y es una forma de democratizar el acceso a la película, que yo encuentro algo sorprendente. Y eso es básicamente todo. Creo que hay retos, obviamente, involucrados desde la perspectiva de los dueños de los derechos. Tenemos un número limitado de casas de codificación aprobadas. Esto es algo difícil. Muchas veces se piensa que lo digital es oprimir un botón y ya, todo sucede, pero no es así. Los derechos del lenguaje, del idioma, no siempre se otorgan debido a consideraciones dentro del marco jurídico de la distribución de DVDs que se usa, a diferencia de la digital. Entonces esto aún nos da ciertos obstáculos también. Hay explotación en los mercados de video y demás. Y desde el punto de vista del consumidor, dependiendo del territorio, por ejemplo, cuando estamos en iTunes Brasil, tenemos que comprar en dólares estadounidenses, convertir al real. Hace algunos meses estaba en un 50% comparado con el dólar, pero hay cosas así que hay que tener en cuenta. Y obviamente estamos conectados a internet, lo cual dificulta este tipo de acceso. Creo que esto es todo. Así que la distribución digital para películas, en resumen, es algo atractivo que cubre lo que hacemos como compañía y lo que esto representa y significa para los profesionales de las películas, nuevamente en todo el ambiente transmedia que tenemos hasta ahora. Es solamente una pequeña fracción, pero es interesante mirar esa fracción y saber cómo el cambio en tecnologías y la innovación está impactando la industria como tal. Muchas gracias por su tiempo y su atención.